¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Soy Gustavo Fernández y aquí estamos nuevamente en esta cápsula de información a través de este video para compartir con ustedes, cuando menos con la gente que nos ha pedido profundizar en algunas técnicas, en algunas herramientas, en algunas disciplinas. Y decidimos a compartir lo que vamos a titular este ritual ayurvédico cotidiano para la salud. Vamos a trabajar aquí con una técnica, esto lo hemos explicado a través de artículos, de podcast, de alguna manera. Este video es entonces complementario a esas referencias que hemos hecho anteriormente, con una de las herramientas, vale la pena llamarlo así, de la medicina ayurvédica, o para ser más precisos, del ayurveda. Siempre distinguimos entre lo que entendemos como medicina ayurvédica, que es la aplicación específica del conocimiento ayurvédico a cuestiones de salud, y el ayurveda, que es una filosofía de vida y como tal no es solo teoría sino también es práctica. El ayurveda, la ayurveda, según la región y según los modismos, lo llamarán ustedes de una u otra manera, es esta ciencia milenaria de la cual se le estima una antigüedad comprobada por lo menos de 3.000 años y que tiene que ver con el antiguo conocimiento indio sobre la salud. Una filosofía que en la India se ha sostenido y perpetuado, pero esto es muy interesante, durante el siglo XX y ya entrados en el siglo XXI, comienza a expandirse en todo el mundo y ser cada vez más aceptada, inclusive por las academias de medicina, que están comenzando a formar ayurvédicamente a los profesionales de la salud que así deseen hacerlo. Sin embargo, hay una casi advertencia que debemos compartir con ustedes y que nos fuera transmitido dentro de ese conjunto de aprendizajes y enseñanzas que recibimos durante nuestra propia formación en el Hospital Escuela de la Universidad de Amritapuri, en Kerala, en la India, sobre la cual hemos abundado en alguna otra ocasión. Se nos decía en ese lugar y en ese contexto que lo que se observaba desde la cuna misma de la Ayurveda, porque además recordemos que la Ayurveda nace precisamente en Kerala, en el sur de la India, así que de alguna manera estábamos abrevando en sus fuentes más primigenias, es que en Occidente había una excesiva medicalización de la Ayurveda. ¿Qué se quería decir con esto? Que la perspectiva y la mirada que tienen los espacios académicos indios sobre la transmisión de su propio conocimiento en el resto del mundo, les estaba diciendo que en distintos países de Occidente no se estaba practicando Ayurveda de la manera más fiel y más completa posible. Porque básicamente la Ayurveda tiene algunas enseñanzas radicales, digo de raíz, y dos de ellas son que debe ser una práctica más o menos cotidiana que el directo implicado, es decir, el paciente o quien desea precisamente emplear este conocimiento como una manera de prevenir a futuro sus propias problemáticas, debe aplicar en forma personal. Es decir, está bien concurrir a la consulta ayurvédica, está bien concurrir al médico ayurvédico, pero ante todo y ante de todo, el ayurveda es una conducta más o menos cotidiana. Esto es lo primero. Y lo segundo, que si bien sus formuleos, sus técnicas, sus abordajes, su vademécum, se basa en un tratamiento físico-químico de la salud, en base a hierbas, en base a sustancias minerales, en algunos casos inclusive metálicas, naturaleza de los alimentos que son consumidos, etcétera, etcétera, etcétera. El ayurveda es fundamentalmente no solo teoría de la integración de los tres planos del ser humano, cuerpo, mente y espíritu, sino entender que la salud
debe trabajarse necesaria y simultáneamente en esos tres planos. Esto parece una obviedad, especialmente a todos los que nos manejamos dentro del campo de las terapias holísticas, pero ¿cuántas veces, y no puedo evitar aquí una sonrisa, tenemos gente allegada que cree, diría de buena fe, en el abordaje holístico, pero ante un problema de salud, pequeño o grande, no importa, va a la farmacia de turno, va al médico de cabecera, busca el específico químico que trate ese problema, olvidando precisamente lo que es el sustrato de estas enseñanzas, que indica de que si somos un todo holístico, la perturbación, la desarmonía, la descompensación de una de las partes del todo termina afectando al todo, pero así también el abordaje desde las otras partes del todo restituye el equilibrio al todo. Y esto en Ayurveda es muy importante, porque en este ámbito de conocimiento, quizás como en pocos, se receta al paciente un formuleo, se le indica un tratamiento físico, químico, fisiológico, pero también y necesariamente esto va acompañado de un abordaje, bueno, obviamente psicológico, pero fundamentalmente espiritual. Una de las cosas que a mí más me conmovió durante mi estadía en la India fue la afirmación, y recordemos que esta no es una formación espuria, no es una afirmación sostenida en el ámbito místico de una comunidad retirada, sino esto es presentado en el marco de un campus universitario, con la documentación y la exhibición de los antecedentes sobre los cuales se construye esta afirmación. Que, por ejemplo, ellos habían observado, digo, en la India, en estos hospitales, escuelas ayurvédicos, que uno de los mejores tratamientos para el Alzheimer era enseñarle al paciente la pronunciación de mantras, porque sostienen y demuestran que la repetición sostenida de mantras en el tiempo crea nuevas vías neuronales. Con lo cual, así, una ya muy conocida herramienta aparentemente exclusivamente espiritualista, la pronunciación de mantras, tiene un efecto específico y manifiesto en la neurología del individuo. Entonces, en este contexto ayurvédico, como decía anteriormente, la persona que quiere abordar su salud, superar sus problemas de salud, pero también prevenir problemas de salud, en definitiva, hacer lo mejor posible para la mejor calidad de vida física, psíquica y espiritual simultáneamente, debe incorporar ciertos rituales, y de eso trata el video de hoy, en su práctica otra vez más o menos cotidiana. ¿Por qué digo esto de más o menos cotidiana? En la India le dirán cotidiana, lisa y llanamente, pero estamos en Occidente, y en Occidente sabemos que quizás los tiempos, a veces, bueno, los tiempos no, ¿no? Nuestros propios actos fallidos juegan en contra de nuestros tiempos. Entonces, con mucho pragmatismo, nuestros profesores indios nos dicen, bueno, no es cuestión de hacer estas prácticas una vez por mes, pero si algún día se lo saltean, lo obvian, el resultado en promedio tiende a ser exactamente el mismo. Por eso damos ese matiz sutil de lo más o menos cotidiano. Y entonces, volviendo a este punto, vamos a compartir algo que hemos explicado en artículos sobre Ayurveda en nuestro blog, Al Filo de la Realidad. Pero mucha gente nos dice, ay, pero no hay un video, no hay unas imágenes para ver cómo es. Bueno, aquí estamos. El ritual de devoción a Dhanvantari. Yo quiero explicar primero este punto. Cuando se devociona en el ámbito de la Ayurveda, se trabaja con determinados dioses del panteón hindú. Y esto tiene lógica en tanto en cuanto proviene de una matriz cultural hinduista. Fíjense que hasta aquí he hecho una distinción
entre los términos indio e hindú, porque no todos los indios son hindúes, aunque sí, evidentemente, la mayoría de ellos. Pero la Ayurveda es medicina hindú, es decir, pertenece a la matriz cultural del hinduismo. Esto implica necesariamente que ustedes deben adscribir al hinduismo. Esto implica necesariamente que ustedes deben creer en estos dioses hindúes. No. No, porque aquí se impone el concepto del egrégoro, sobre el cual nos hemos referido en múltiples oportunidades. Una idea, forma, sostenida por un número creciente de individuos a través de largos periodos de tiempo, genera una carga de energía arquetípica en el inconsciente colectivo que, independientemente de su naturaleza primera, podemos, diríamos por evocación, hacer resonar cuando hacemos las prácticas rituales, porque de eso se trata el ritual adecuado. Es decir, arquetipo, idea, fuerza, símbolo, Dios del universo, su naturaleza primera es indistinta, porque el conservar la práctica ritual resuena con el efecto que se espera de ello. Este es un punto que es necesario aclarar. En segundo lugar, que este ritual a Dhanvantarin, ¿quién es Dhanvantarin? Dhanvantarin, Devantari, Devantarin, distintas pronunciaciones, según la región de la India, donde nos referimos al mismo, es el dios de la medicina, o para ser más exacto, el médico de los dioses. El arquetipo de quien es dueño de la salud. Para vincular esta descripción que acabo de hacer al comentario inmediato anterior que compartí con ustedes. Tiene esta deidad de múltiples brazos, en sus manos, distintos artilugios de sanación. Una caracola, cuyo sonido alerta a los dioses del universo, que estamos aquí para hacernos responsables de nuestra salud. Un yantra, que habla del equilibrio entre lo microcósmico y lo macrocósmico. Un frasco con un pote, con amrita, con el elixir de los dioses, y una flor de loto, cuyo simbolismo ya conocemos. Los cuatro brazos, las cuatro manos de Dhanvantarin, entonces exhiben estos cuatro objetos de poder, que eso se trata. Y entonces procederemos a hacer el ritual, que tiene que ver con los efectos para con uno mismo, pero también es el ritual que el médico ayurvédico realiza cuando abre su consulta. Por lo tanto, también se recomienda hacer este ritual a aquellos terapeutas que trabajan con técnicas ayurvédicas, e inclusive se recomienda al terapeuta que, aunque emplee otras técnicas que no sean ayurvédicas, entendiendo este concepto, quiere abrir un espacio sagrado para que este equilibrio entre lo físico, lo psicológico y lo espiritual encuentre el adecuado concierto que resuene en la salud de su paciente. Y por la misma razón, se recomienda que muchas veces el paciente acompañe, asista, esté presente cuando el terapeuta ejecuta este ritual, que quiero insistir con este punto antes de pasar al mismo. Más allá de su razón devocional, tiene un efecto de tipo terapéutico. ¿Se comprende este punto? Lo repito por si no se comprendió. Más allá del aspecto devocional, que ustedes pueden compartir más, menos, o interpretarlo a su manera, tiene un efecto clínico terapéutico. Esta es la filosofía de la Ayurveda. Es el ejemplo cabal del abordaje ayurvédico, que acompaña entonces con esos medicamentos preparados según el dosha, es decir, la naturaleza del individuo, según el estado de los gunas de su mente. Pero esto que vamos a compartir con ustedes, básicamente para que tengan una perspectiva visual, obviamente
concreta de cómo es el proceder, y lo voy a realizar en mi pequeño altar personal, Adam Vantarim, es por sí misma una herramienta terapéutica. Pasamos entonces a compartir el ritual devocional Adam Vantarim. Vengan, acompáñennos a esta devoción. Lo que ustedes tienen aquí es el altar ya preparado. Tenemos a la imagen de Adam Vantarim con sus cuatro atributos, como explicaba anteriormente. Mi lámpara de aceite. En estas lámparas podemos emplear aceite de coco o aceite de oliva, sin ningún inconveniente. Mi, aquí adelante, Shivalingam, que es la representación de la fusión de la dualidad cósmica materializándose en un acto de creación, y como elementos importantes en este espacio sagrado tengo ghee, manteca clarificada, que puede ser una que haya comprado comercialmente o como está en este pote en su interior, preparada por mí según las instrucciones que hemos compartido en nuestro blog, y una pequeña cuchara o cucharita de bronce, ya aquí con un poco de ghee, que como verán ustedes, emplearé para devocionar. Tengo un poco más de aceite ya preparado aquí, por si necesito algo de aceite de coco para completar. Y entonces pasaré a devocionar de la siguiente manera. Namani Damvantarin Adidevan Sura Surair Vandita Pade Padman Loke Yararu Vatriya Mitinasan Davaran Sambivi Dausan Dinam Namani Damvantarin Adidevan Sura Surair Vandita Pade Padman Loke Yararu Vatriya Mitinasan Dabaran Sambividausandinam Namanidam Vantarin Adidevan Sura Surair Bandita Padre Padman Loke Yararuk Vayamitrimnasam Namanidam Vantarin Vividasam Namanidam Vantarin Adidevan Sura Surair Bandita Padre Padman Loke Yararuk Vayamitrimnasam Dabaran Sambividausam Dinam Namanidam Vantarin Adidevan Sura Surair Vandita Pade Padman Loke Yararuk Vatriyamitrimnasam Dabaran Sambividausam Dinam Namanidam Vantarin Adidevan Sura Surair Vandita Pade Padman Loke Yararuk Vatriya Mitrinasam Dabaransam Vividausam Dinam Namanidam Vantarin Adidevan Sura Surair Pandita Pade Padman Loke Yararuk Vatriya Mitrinasam Dabaransam Vividausam Dinam Namanidam Vantarin Adidevan Sura Surair Vandita Pade Padman Loke Yararuk Vatriya Mitrinasam
Dambaransam vividausam dinam Namani dambantaringadidevam Sura surair vandita padepadman Lokeyararuk patriamitrinasam Dambaransam vividausam dinam Namani dambantaringadidevam Sura surair vandita padepadman Lokeyararuk patriamitrinasam Dabarsam vividausantinam Namanidam vantarinadidevam Sura surair padita padepadman Lokeyararuk patriamitrimnasam Dabarsam vividausantinam Namanidam vantarinadidevam Sura surair padita padepadman Lokeyararuk patriamitrimnasam Tabaransam vividausam dinam namanidam vantaringadidevam Sura surair vandita padepadman Lokeyararuk patriamitrinasam Tabaransam vividausam dinam namanidam vantaringadidevam Sura surair vandita padepadman Lokeyararuk Patriamitrimnasam dambaransam vividausam dinam Namanidam vantaringadidevam Sura surair vandita padepadman Lokeyararuk patriamitrimnasam dambaransam vividausam dinam Namanidam vantaringadidevam Sura surair vandita padepadman Lokeyararuk Patriamitrimnasam Dabaransam vividausam dinam Namanidam vantaringadidevam Sura surair vandita padepadman Lokeyararuk patriamitrimnasam Dabaransam vividausam dinam Namanidam vantaringadidevam Sura surair vandita padepadman Lokeyararuk patriamitrimnasam Dabaransam vividausam dinam Namanidam vantarinadidevam Sura surair vandita padepadman Lokeyararuk patriamitrimnasam Dabaransam vividausam dinam Namanidam vantarinadidevam Sura surair vandita padepadman Lokeyararuk patriamitrimnasam Dabaransam vividausam dinam Namanidam vantaringadidevam Sura surair vandita padepadman Lokeyararuk patriamitrimnasam Dabaransam vividausam dinam Y así finaliza nuestro ritual matutino de devoción a Dambantari. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Namani Dambantari Nadidevan Sura Surair Bandita Padepadman Lokeyararuk Patriamitrimnasam Dabaransam Vividausam Dinam Namanidam Vantaringadidevam Sura Surair Vandita Padepadman Lokeyararuk Patriamitrimnasam Dabaransam Vividausam Dinam Namanidam
Anidam Vantaringa Didevan Sura Sura y